son todos. No, no, no. Que quede claro, incluida tú. Me afectan a mí, me afectan a mi familia. Mientras tanto, esto es lo que yo buscaba. Gracias, bienvenidos a mi programa. ¿Estás a punto de irte de este programa? No, no, si me preguntas tú, ¿vale? Vale. Sí, leí mucho. Más de 20 años de experiencia no le sirvieron a Andrea Legarreta para que le invitaran a otros proyectos, mientras que Galilea Montijo, a la que aseguran está más quemada de su imagen que nada, la invitan a participar en un nuevo reality show. Nosotros conocemos a Andrea Legarreta desde hace más de 40 años, ya que en ese momento inició su carrera artística. Ella comenzó principalmente en la actuación, pero debido al enorme talento que tenía, la invitaron a participar del grupo musical Fresas con Crema. De ahí para acá, Andrea Legarreta ha participado en un sinfín de telenovelas, series de televisión, películas y una que otra obra de teatro. Pero principalmente conocemos y ubicamos a Andrea Legarreta por ser la conductora principal del programa matutino de Televisa conocido como Hoy. Ella lleva más de 20 años como conductora, y buena parte de estos años la ha hecho al lado de su querida amiguísima Galilea Montijo. Sin embargo, Andrea Legarreta sabe que más allá del matutino de Televisa hay todo un mundo. Constantemente quiere ser invitada a otros proyectos, pero lo cierto es que los productores saben que ella está mejor detrás de cámaras de este programa, porque además aseguran que su imagen también está muy quemada. Pero si hablamos específicamente del caso de Galilea Montijo, ella también tiene una muy larga trayectoria en la farándula, pero según las encuestas al público en general, ella es mucho menos querida que Andrea Legarreta. Y aún así la vemos en todas partes, hasta en la sopa. Galilea Montijo no solamente es conductora del matutino de Televisa, sino que también aparece los miércoles en el programa Netas Divinas. Según esto, será la nueva conductora de Big Brother VIP en su nueva emisión, y ahora será investigadora de quién es la máscara. Hace algunos días, Galilea dio a conocer esta noticia en redes sociales, diciendo que se iba a dar un descanso del matutino de Televisa, porque la habían invitado a participar en esta nueva temporada. Rápidamente, su compañera y amiga, Andrea Legarreta, la felicitó de una manera que muchos calificaron como doble cara. Por una parte, los seguidores de este show aseguraron que no querían ver a Galilea Montijo, pues dicen que su imagen está en todas partes. Además, comentan que la conductora realmente cae muy mal y ya no la quieren ver en todas partes. Varias fuentes cercanas han asegurado que Galilea Montijo ya quiere irse de México, pues ella sabe a la perfección que su imagen está demasiado quemada. Aún así, solo está esperando una gran oportunidad para irse a los Estados Unidos y poder decirle adiós al país azteca. Con 51 años de edad, Andrea Legarreta siente que su carrera como conductora ya se estancó demasiado. Ella quiere crecer dentro de la televisora de San Ángel y sigue buscando oportunidades, pero parece que mientras Galilea sigue en el país, ella seguirá siendo rechazada por todos y cada uno de los productores, aunque ella casi casi le ruegue una oportunidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.